¿Un hijo? ¿No están esperando tener un hijo luego? ¿Y por qué te preocupa tanto eso? No sé, pues en fin, se trata de mi nieto, ¿no? Sí, pero es que... primera vez que te veo tan preocupado por algo así. Es que es la primera vez que te casas. ¿Tú de verdad quieres que yo tenga un hijo luego? Sería muy bueno. Perdóname que te diga algo, pero yo creo que estás hablando por la boca de Carmen Maquena. Ella fue la que te mandó acá, ¿no es cierto? ¿Cómo se te ocurre? Se me ocurre porque ella está muy interesada en este asunto. Y según tengo entendido, está dispuesta a dar una muy buena cantidad de plata al primero que le dé un nieto. ¿Tú sabías eso, no? Claro que sí. Y tú no estás dispuesta a perder el tiempo, ¿no? Oye, y a propósito, ¿dónde está tu mujer? Fue a ver a su padre. ¿En plena luna de miel? ¿Por qué no fueron a pasar la luna de miel a otra parte? Para mí, trabajar es importante. A mí lo que más me gustaría es encontrar una señora que me ayude y yo buscar un buen empleo para poder ayudarte a ti. Mientras yo sea tu marido, yo no quiero que tú trabajes, ¿me entiendes? ¿Pero por qué no, Marcos? ¿Por qué no? Si te puedo ayudar en la casa. Pero te lo repetí hasta el cansancio, por favor. Yo quiero que tú te quedes en la casa y que cuides la educación de la María José. Sobre todo después de lo que nos pasó con la Virginia, ¿no? ¿Qué pasó conmigo? Bueno, no va a negar que hemos tenido hartos problemas después que se fue de la casa. Ya, no quiero seguir almorzando. Siéntate, Virginia. Yo como cuando tengo hambre, papá, no por obligación. Se me quitó el hambre. Insolencia. Mira, sácate de la cabeza que vas a trabajar, ¿me entiendes? Si no fuera por la economía que yo hago en esta casa. ¿Y todo para qué? Para que él se vaya a su fútbol. Todo el tiempo metido en sus pelotas. Y uno aquí encerrada. Dime cuánto tiempo hace, María José, que yo no voy al cine. Dime cuánto tiempo que no me compro un par de zapatos. Si no fuera por la Mariana. Ay, mamita. Mamita, si quieres trabajar, yo te voy a apoyar. Ay, no arreglamos ya. No me va a dejar, no me va a dejar, María José. No me va a dejar. Mamá, acuérdate que a mí tampoco me dejaba hacer nada. Pero yo me busqué mi independencia. Lo que tú tienes que hacer es ponerte firme.
Mamá, el mínimo de libertad que puede tener una mujer es trabajar. ¿Mínimo, mínimo? ¿De qué mínimo me estás hablando, Virginia? Por Dios, ¿qué mínimo, por favor? Mamá, nosotros con la María José te vamos a apoyar en todo. ¿Cierto, María José? Sí, mami. Gracias, Linda, por haberme invitado a almorzar, ¿eh? Yo tenía tantas ganas de verte, Fernanda, porque como no te invitaron ayer al matrimonio de Max Cruchaga. ¿Pero cómo? ¿Se te olvida que ya no pertenezco a la familia? Toma, Linda. Gracias. Ya, cuéntamelo todo. Bueno, primero que nada, oye, yo debería estar con la cara de 4 metros. ¿Por qué? ¿Por Marcela? Pues sí, pobrecita. Está tan rara, Fernanda. Quedó como fría, así como extraña. Ay, por Dios, tanto cambalache, oye. O sea, Carmen debe estar como mareada de tanto matrimonio cambiado. Ay, ¿qué? Mira, no te puedo describir cómo es la mujer de Max. Pero mira, es que aunque trate, Fernanda, te juro, no te la puedo describir, oye. ¿Por qué? ¿Una datera? Es peor. ¿Qué? Espantosa. Una rota, Linda. A ver, ¿tú me estás queriendo decir que Max Cruchaga Maquena se casó con una rota? Y peor. ¿Qué? Ella, Linda, antes bailaba topless. O sea, ¿tú me estás tratando de decir que el hijo de Carmen Maquena se casó con una mujer que bailaba... Topless. O sea, sin sostén. Oye, Fernanda. ¿Qué? Yo opino que esto no es para la risa. No sé tú, cabrón. ¿Cómo no va a ser para la risa? Oye, la pobre Carmen no se merece esto. Oye, qué terrible, nos pillaron a Carmen Maquena riendo los días. Por favor. Don Max está en la oficina, don Roberto. Oh, debí haberme lo imaginado. ¿Y su señora? Ella está acá en el living. Me gustaría saludarla. ¿Puedo pasar? Sí, por supuesto, sí. Adelante. ¿Y cómo es que se llama? Roxana. No quiero perder la forma por si vuelvo al espectáculo. Señora Roxana, permítame presentarle al padrastro de don Max, el señor Roberto Fabres. ¿Cómo está? Mucho gusto. El gusto es mío. ¿Y no vieron nuestro casamiento? No, justamente ese día estaba en la playa. Como usted sabrá, también se casó mi hijo Felipe. Sí, claro. ¿Quiere tomar alguna cosa? ¿Qué es lo que se sirve a esta hora? No, por mí no se preocupe. No quiero tomar nada. Solamente tenía interés en conocerla. Ay, pero ¿cómo? ¿Sirvas alguna cosita? No. Pero, si no quiere alcohol, yo le puedo servir, no sé, un café. Nada, mijito, nada. Bueno, para cualquier cosa que necesite, estoy a su disposición. Bueno. Con permiso. Adiós. Siéntese. Siga. Usted está en excelente forma, se ve muy bien. Seguramente debe tener una muy buena salud. Sí, no me enfermo nunca. Ay, qué bien. Una mujer tan sana puede tener hijos igualmente sanos y preciosos. ¿Hijos? Me imagino que usted querrá tener luego una guaguita, ¿no? No había pensado en eso. Pero tiene que pensar en eso y pronto. ¿Y por qué? Bueno, porque la vida es tan corta, se pasa en forma tan rápida. Además, Max ya no es un niño. Sí, pero no hemos conversado de eso, él no me había dicho nada. Bueno, seguramente Max querrá tener pronto un Maxito. Usted sabe, lo fanático que él es de la familia, de la tradición, de todas esas cosas. ¿Sí usted cree? Hola, Roberto. Ay, qué gusto de verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mijito? Muy bien. Hola, amor. Y no me habías dicho que querías tener un hijo, ¿ah? ¿Hijo? ¿Pero y quién ha hablado de hijos? Aquí, pues, el caballero me estaba diciendo que tú lo único que quieres es tener una guaguita pronto. No, pero ¿para qué vamos a pensar en hijos? No hay ningún apuro. ¿Cómo que no? No, no hay ningún apuro, Roberto. Si tú ya pasaste los 30 años. Ah, sí, pero ahora solamente vamos a pensar en pasarlo bien. No hay ningún apuro para tener hijos, ya la veremos.
estás diciendo? Lo está cambiando todo, todo. Ah, no. No, es lo que está pasando aquí. ¿Qué significa esto? Es mi pieza. ¡Pero es horroroso! A mí me parece que está bien. Lo que me parece horroroso es tu pieza con esa piscina para ese motel parejero. Perdóname, ¿tú pretendes cambiar la decoración de todo mi departamento? No, solo de mi pieza. Oye, pero esto es digno de la casa de Max. ¿No estarás confundiendo un poquitito las cosas? No, para nada, no estoy confundida. Yo necesito mi espacio y esta es la decoración que a mí me gusta. Oye, tú estás haciendo esto para provocarme. ¿De dónde saca esta asquerosidad? Esta cama es cama mortuoria y estos muebles del Persa. Aquí el único que tiene mal gusto eres tú, así que cállate. Oye, el gusto de mi departamento lo determino yo, perdón. De esa puerta para afuera, porque de esa puerta para adentro es mi pieza. Sí, pero resulta que esta pieza está dentro de mi departamento. ¡Es mi pieza! 4 horas para que saque toda esta basura de aquí. No voy a sacar absolutamente nada. No, claro que lo vas a sacar. Si tú sacas una sola cosa de mi pieza, yo salgo de este departamento y no vuelvo nunca más y se acaba esta farsa de matrimonio. Aquí no hay ningún matrimonio. Esto es un acuerdo, un negocio. Sal de aquí. Eres la persona más maniática y enferma en la cabeza que no soy ni fuera. Maniático ni enfermo. Tú eres la neurótica que está haciendo todo esto para molestarme. ¿De dónde sacas? Dime tú, de esa asquerosidad, ¿de dónde? ¡Que era un florero finísimo! ¡Bueno, lo era! ¡Ah! Te juro que te vas a arrepentir. Oye, 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 un momentito. ¿Qué? No, no, no. ¡Suelta eso! ¡No, no! ¡Oye! ¡No, está! ¡Ahí está! ¡Está! Ya, ya, cortémosla ahora. Ya. Ya, córtala, ¿eh? Córtala. ¡No, no, no! ¡Loca! En serio, vas a ver que te voy a dar esa plata de aquí a 10 meses a todo reventar. Y a ver, ¿y de dónde vas a robar toda esa plata? No, en 9 o 10 meses tendré un montón de plata, ya vas a ver. ¿Y ese milagro? Tengo un negocio que no puede fallar, fantástico. En 10 meses, tu plata. ¿No será que me estás tramitando? ¿Ah? Hace tiempo que no me das ni un peso. No es ningún truco, Fernanda. Ya vas a ver. Pero es que yo necesito comer ahora, no en unos meses más. ¿Estás seguro que es algo serio? Absolutamente serio. ¿Y seguro? Muy seguro, lo tengo prácticamente en el bolsillo. ¿Así tú, con tanta plata? Ni que te casaras con Carmen Maquena. Si yo me casara con la Carmen Maquena, no tendría por qué estar hablándote de plata ahora, ¿no? Es un gran negocio, Fernanda. Un negocio redondo. Señora Carmen, adelante. Maximiliano, me debe estar esperando. Mire, lo que pasa es que... ¿cómo explicarle? Espérenlo un segundito. ¿Mm? Yo lo voy a avisar que usted llego. No me imaginaba lo rico que era pasar una tarde así contigo. Fantástico. Mañana podríamos ir al cine. Si quieres. Pues mira, los programas dobles. ¿Qué programa doble?
Los programas doble porque son más baratos. Dos películas por el precio de una. Bueno, si quiere. Ay, qué molestará hasta ahora. Que el cátedra del Amadeo. Permiso. Primero que nada, debo decir que no soy ningún catete. Y segundo, don Max, su señora madre, lo espera abajo. ¡Ay, tu mamá! Sí, sí, me dijo que tenía que venir a conversar conmigo, algo muy importante. No, quiero. Vamos, vamos, vamos. Ay, te apuesto que viene a decirme alguna pesada de... me odia. Permiso, el catete se va. Se bonita con ella. No, 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 vamos, vamos. Hola, mamá. ¿Cómo estás, Roxana? Hola, suegra. Qué bueno verte. Maximiliano. Sí, es el bueno, tema, ¿no? No quiero quitarles mucho tiempo. No, pero tú no nos quitas nada de tiempo. ¿Quieres tomarte con nosotros? No, mi amor. Por favor, Amadeo. Mi amor, de verdad, que me tengo que ir luego. Solamente vine a hacerte un regalo. Ah, ¿un regalo? Qué amorosa. Un regalo para ti. Ábrelo, Maximiliano. Tal como te lo había prometido, esa es tu independencia económica, mi amor. ¿Me necesitaba para algo, Max? No, Amadeo, gracias. Puede retirarse. Maximiliano, en este documento te estoy traspasando yo 100 millones de pesos en títulos, acciones, propiedades, valores. Espero que lo sepas administrar. Y espero que sepas multiplicar ese dinero. Ay, se pasa. Pero no sé qué decirte. No digas nada, mi amorcito. Usted sabe que eso es solo el comienzo. Ajá. ¿Cómo están tus planes con respecto a mi nieto? Ah, no, señora. Por ahora no pensamos tener hijos. No, qué cómico. Todo el mundo quiere que tengamos guagua y estamos recién casados. Primero vino don Roberto, ahora viene tu mamá. Sí. Nada que ver, pues estamos recién empezando a disfrutar de la luna de miel. Y ahora con toda esta plata, imagínate, la vamos a pasar súper. Es que me suena que más se queja. Pero que cambien de idea. Cuanto antes tengas un hijo, mejor. ¿Tanto te interesa este asunto, abuelito, ¿eh? Porque quiero tener un nieto luego. Ay, no me vengas con eso, a ver. Hay algo detrás de todo esto, ¿qué es? Ah, está bueno este whisky. No me cambies de tema. ¿Qué es? Olvídalo. No, no quiero olvidar nada. ¿Cuál es tu interés en mi hijo? A ver, ¿cuál es? El mismo tuyo. Yo quiero ser padre. ¿Y tú, de verdad, quieres ser abuelito? ¿Chochear con mi hijo? ¿Ah? Felipe, a ti se te olvida algo muy importante. Hay mucha plata de por medio. Y si Max se aviva, puede tener un hijo antes que tú. Tranquilo, si lo tengo todo planeado. Es verdad. Este es mi chiquillo. Eres un muchacho con mucha visión de futuro. ¿Eh? Ha sido de rico. Hola. Chiquilla, ¿cómo está? Y bueno, yo los dejo, ¿eh? Me voy a mi hotel. ¿No te quieres quedar a comer? No, por ningún motivo. Chao. Estén bien, ¿eh? Te dejo la puerta. Gracias. Felipe, tienes que firmarme estos papeles. Es nuestro contrato. ¿Contrato? Sí. Para que quede bien claro nuestro acuerdo. Una vez que nazca nuestro hijo, tú me vas a dar la mitad de la plata que te dé la Maquena. No es para mí. Es para mi hijo. ¿Qué dice esta cosita, men? Oye, Felipe, ¿estás loco? Oye, contigo no se puede. Yo no firmo contrato. Lo que cuenta aquí es mi palabra. ¿Tu palabra? Sí, mi palabra. Porque mi identidad es verdadera, Mariana. ¿No? Yo nunca he cambiado personalidad. Yo nunca he escondido a mis padres. Nunca he sido financiado por nadie para mentir. Mi palabra es limpia, no como la tuya. ¿Me llamaste, Carmen? Sí, Leticia, te llamé. Oh, hace tiempo
tiempo, Carmen, que no te veía así tan tranquila, tan relajada. Es raro verte así, ¿eh? Tú que siempre eres como una tromba. Y es que al fin terminó la primera etapa, Leticia. ¿Primera etapa de qué? De nuestro jueguito, pues. Al fin logramos que se casaran los dos. Claro que te confieso que yo sería mucho más feliz si Maximiliano se hubiera casado con otra mujer y no con esa. Bueno, pero en fin, se casó. Luis Felipe y Mariana finalmente van a terminar entendiéndose. Así es que vamos con la segunda etapa. ¿Cuál segunda etapa, Carmen? Mi nieto, pues, Leticia, mi nieto. Sí, pues ya es hora que me den un nieto. Tu idea fix. Mi sueño dorado, Leticia. ¿Sabes? Yo había estado pensando invitarlos a los cuatro mañana aquí a comer conmigo. Una cena de ablandamiento. Tengo que promover la idea del nieto, pues si no, no me sirven de nada esos matrimonios. Se está poniendo interesante nuestro juego, ¿eh, Leticia? No, Carmen. Nuestro juego, no. Tu juego querrás decir. Ay, al fin, mi nieto, al fin. Y después me retiro, ¿sabes? Me dedico a viajar, a pensar en mí. Capaz que me quede una larga temporada en Italia. Oye, Carmen, y dime una cosita. ¿Roberto está contemplado en tus planes? ¿Roberto? Oye, pero... ¿Qué estás diciendo? No me hagas reír, ¿sabes? Qué tontería más grande. Roberto, sí. No se puede contar con él. Para nada. Bueno, manos a la obra. Voy a llamar a mis hijos para ver si pueden venir a comer conmigo mañana. Mañana mismo comienza la lucha por la concepción del nieto de Carmen Maquema. ¿Aló? ¿Aló, Luis Felipe? Hola, mamá. Hola, mi amor. ¿Cómo va todo por allá? De lo más bien, fíjate. Aquí estamos, en nuestro nidito de amor. Acaba de interrumpir un coloquio amoroso. Aquí estoy con la Mariana. ¡Qué mujer tan maravillosa! Vieras tú. ¡Ay, qué amorosa! Te mando un beso, fíjate. ¡Ay, qué amorosa! Yo le mando otro. Amor, mi mamá también te mandó un beso. Mamá, yo también te mando un beso. ¡Ay, qué cariñositos estamos los tres! ¡Qué conversación tan llena de besos y de amor! ¿No te parece? Está pesado. Todo lo echa a la chacota. Oye, dime, Luis Felipe, ¿ustedes podrían venir a comer aquí mañana conmigo? ¿Mañana? ¿En tu casa? Sí, es que yo quería que vinieran a comer con Maximiliano y la... La Roxana. No me digas, una comida en tu casa con Max y Roxana. Qué interesante. Fíjate que la Mariana está fascinada con la idea. Ah, estupendo, perfecto. Entonces los espero aquí mañana a las 8:30. Ahí estaremos. Adiós, mi amor. Un beso. Un beso, mamá. Chao. Felipe, yo no podría ir a una comida con Max y con la Roxana. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Tienes un compromiso muy importante? ¿Una reunión de negocios? No, entiéndeme. Un compromiso ineludible. Para mí es muy difícil estar con Max después de lo que le hice. Ah, no te puedo creer. Estás con remordimiento. Ajá. ¿Y me estás o no estás con el negocio? No mezcles las cosas. Esto no tiene nada que ver con nuestro negocio. Además, no me metas en tus cosas, Felipe. Sin preguntarme antes, ¿entendiste? Esa comida, por ejemplo. Voy a llamar inmediatamente a la máquina y le voy a decir que no voy a ir a esa comida. ¡Llámala! Ah, no, sí. Llámala y nuestro negocio se acaba aquí mismo, Mariana. Aquí mismo está acá. Ya, pues, perrito, ¿hasta qué hora me voy a tener aquí solita? Ya voy. Nunca había visto un hombre que se demorara tanto en el baño. ¿Qué es lo que estás haciendo? Pero es que estaba... Oh, se estaba poniendo bonito. No me diga que se echó gomina. Qué olor tan rico. Acepté una invitación de mi mamá para ir mañana a cenar a su casa. Ah, ¿vas a comer con ella? Sí, los dos.
¿Quién me invitó a mí también? Por supuesto. Ay, no te creo con lo que me odia. ¿Te habrás dado cuenta que me odia? Ay, pero no digas eso, Roxana. Ella es aprensiva, como todas las mamás, pero ya ves que nos invitó. Mira, si me invitas, para puro tenerme cerca para controlarme. No, me invitó porque quiere vernos. No, prefiere ver al diablo que a mí. ¿No te has dado cuenta que le caigo como pata en la guata a esa vieja? Roxana, es un almuerzo familiar. Mira, nos invitó a nosotros dos, a Felipe y a Mariana. ¿A ver la Mariana? Ah, entonces voy a ir. Lo único que quiero es ver la cara de esa galla cuando vea lo feliz que eres con mi hijo. ¿Eres feliz conmigo? Mucho. ¿Verdad? ¿Me quieres? Mucho. ¿Verdad? Dime que me quieres. Sí, no, pero no. No, no, Roxana, no. No. Sí, sí, te quiero. Sí, sí, te quiero. No, no, no. ¿Cómo que no? No, pero no me hagas. No. Mir, mi don. Marcos. ¿Sabe lo que significa la palabra mir, mi don? No. Significa enano. Qué palabra más rara, ¿no? Marcos. ¿Sabes que yo ya no aguanto más la situación en esta casa? Ay, Teresa, otra vez con lo mismo. Marcos, yo podría trabajar, ¿no te das cuenta? Podría tener un sueldo de unos 80, 100 mil pesos a lo mejor. Pagaría el dividendo e incluso sobraría. Sí, pero ¿quién te va a pagar 100 mil pesos? ¿Estás loca? Además, el asunto plata es mi responsabilidad. Lo tuyo es la casa. Pero es que el trabajo en la casa no me aporta nada. Ay, Teresa, estás hablando igual que la Virginia. Ay, todos los días. ¿Qué lava los platos? ¿Qué hace las camas? ¿Qué pasa la aspiradora? ¿Qué vuelve a lavar los platos? No es vida para nadie, Marco. Ya quisiera yo tener el tiempo que tú tienes. Pero si no se trata de tiempo, mi amor. Se trata de lo que yo quiero para mí misma. Mira, las niñitas ya crecieron. Ya no me necesitan tanto. Yo tengo que darle otro sentido a mi vida. ¿Y la María José y yo no tenemos ningún sentido para ti? Sí, por supuesto que sí. Pero mira, yo... Si yo trabajara, los querría tanto. Tanto más incluso de lo que los quiero hoy día. Marco, yo necesito hacer algo para sentirme orgullosa de mí misma. ¿Sabes que yo no era mala para el colegio? Podría hasta hacer un curso de inglés. ¿Un curso de inglés? Yes. ¿Y la comida? ¿Contratamos una empleada? Ah, no. Eso sí que no. Yo no quiero gente extraña aquí en la casa. Te repito, el asunto de la plata es mi responsabilidad. Ya veré yo cómo me las arreglo. Todos los días lo mismo. ¿Tú crees que no me aburro? Pero Teresa, si todo el mundo se aburre, en un determinado momento, todo el mundo se aburre. ¿Tú crees que yo no me aburro con mi trabajo? Que no me den ganas a veces de mandarlo a la punta del cerro. Pero no puedo. Lo que pasa es que tú tienes que aprovechar mejor tu tiempo, ¿me entiendes? En fin, salir con tus amigas, divertirte un poco, comprarte alguna cosita. En fin, ¿te he fallado en algo? ¿Te hace falta algo aquí en la casa? No. Teresa, nosotros podemos ser muy felices. Tú y yo. Muy felices. Creo que hiciste un buen negocio porque está como nuevo. Sí, sin ningún lugar a dudas. Muchísimas gracias, don Vittorio. Hasta luego. Gracias a ti. Chao. ¿Viste? No debería haber vendido ese equipo, Vittorio. Después te va a costar un mundo comprarte otro. Necesito plata. Bueno, yo te presto. ¿Sí? ¿Y después cómo te la devuelvo? Ah, ya, bueno, ya, olvídalo. No te pongas así tampoco. ¿Vamos? ¿A dónde? ¿Cómo que dónde? Al paseo, Popito, si nos están esperando. Al paseo. No tengo ganas de pasear, Antonia. No tengo ganas de hacer nada. Ya, no digas tontería y vamos, ¿ya? Tontería. Hace meses que no pago el arriendo. Se juntan las cuentas. Agua, gas, luz, teléfono, todo. Son tonterías. Ya, ya. Disculpa, disculpa. Que me da mucha lata verte así, Vittorio. Y pensé que, no sé, podía hacerte bien salir un rato. Sí. Estoy de un ánimo excelente como para salir con ese grupito de amigos tuyos a un crucero en velero por las Bahamas, por ejemplo. ¿Quieres estar solo? Sí.
Bueno. Entonces te veo la noche ya. Hola. Menos mal que llegaste, Marcela, porque mira, yo estaba un poquito preocupada porque este cabrito no está en aire. Entonces me da mucha lata dejarlo solo, pero ahora veo que lo dejo en buenas manos. Chao, mi amor. Chao. Qué bien te queda el pelo crespo. Ay, muchas gracias. Chao. Esta no te va a soltar nunca. ¿Qué pasa? No sé, Marcela. Me siento como dentro de un pozo. Un pozo sin fondo. Pero no es para tanto. No es para tanto. Tú no te das cuenta. Estoy en un estudio fantástico. He pintado como nunca. Mis cuadros están en una galería que ya se la quisiera el mejor pintor de este país. Y no he vendido un solo cuadro en meses. Ni uno solo. ¿Pero por qué si tu exposición fue un éxito? Sí, mientras la Carmen Maquena anduvo cerca, ahí todo funcionó bien. Fui a hablar con la dueña de la galería. Me trató pésimo. Bueno, ando a hablar con la Carmen, mal que mal. Ella inventó todo esto, ¿no? Sí, voy a ir. Yo no puedo seguir así. A la que le dio estupendo es a la Mariana. ¿A la Mariana? A Felipe también le ha ido bien. Y a la vedette esa que se agarró a Max, le salió todo perfecto. Si los únicos desgraciados acá somos tú y yo. Tú te quedaste sin Felipe. Yo que inventé el juego me quedé sin pan ni pedazo. La Mariana cada día tiene más plata y yo pobre como una rata. Lo que tú tienes que hacer es ir a hablar con la Carmen Maquena y pedirle tu parte. Sí. No se lo voy a pedir. Le voy a exigir mi parte. Te dije que no te podía recibir hoy día. Pero yo necesito hablar contigo. ¿Qué quieres? Arreglar cuentas. ¿Pero qué cuentas? Yo no tengo nada que ver contigo. Carmen, no he vendido un cuadro en meses. Estoy desesperado, no tengo un solo peso. ¿Qué quieres que haga yo? Yo ya te di el primer empujón. El resto tienes que hacerlo tú. Pero tú dijiste que me ibas a ayudar y te desapareciste. No dejé libre a Mariana para que se casara con tu hijo. ¿Y qué hiciste? Me dejaste botado. No me has ayudado en nada. ¿Yo no te he ayudado? ¿O tú eres el que no tiene nada de talento? ¿Cómo que no tengo talento? La exposición fue un éxito. Vendí todos los cuadros en una sola noche. La exposición fue un éxito, ¿eh? Déjame mostrarte algo. Ahí está tu éxito. No puede ser. Yo fui la que compró todos tus cuadros. O sea que todo fue una farsa. Ya ves tú que más de lo que te he ayudado. Imposible, pues. Lo hiciste todo para que me alejara de Mariana. Y te dije que no te podía atender, así que haz el favor de dejarme tranquila. Eres un monstruo. Qué rico que estés instalada aquí, Virginia. Sí, el departamento quedó súper lindo, ¿cierto? Oh, me encanta. Y están pero de lo más independientes que hay. El abuelo fue a las carreras y la abuela fue a comprar unos pastelitos porque va a venir la tía Mariana más tarde. Ah, qué rico. ¿Rico? Oye, ¿no nos echas de menos ni un poquito siquiera? Sí, mamá, pero yo estoy bien acá. Oye, en un rato más tengo que ir a la tienda de la Claudia. Vamos a inaugurar el sábado y todavía no terminamos la decoración de la tienda. ¿Me quieres acompañar y así ves donde yo trabajo? Ay, me encantaría. Ya, entonces tomemos unos cafecitos y nos vamos. ¿Tú me vas a hacer un café a mí? Pero claro, tú eres la visita, ¿no? Ah, antes para meterte a la cocina había que ponerte pistola al pecho. Ay, mamá, es solo un café. Ay, me siento tan orgullosa de ti, Virginia. A ver, ¿por qué? Ay, eres tan valiente. No tienes ningún temor para enfrentar la vida. Mira, ahora estás trabajando, vas a ganar tu propia plata. Ay, si yo tuviera tu valentía, Virginia. Claro que la tienes, mamá. Ay, mi hijita, yo me muero de ganas de trabajar y no soy capaz de enfrentar a tu papá, no puedo. Tienes que ser capaz. Si tú quieres trabajar, consíguete un trabajo y después se lo comunicas. Así es sencillo. Ay, qué sencillo lo ves todo tú, ¿eh? Olvídate, me haría un escándalo, Ay, Virginia. Escándalo, escándalo. Él tiene que entender, mamá, tiene que aceptar que el mundo está cambiando, que ha cambiado. Que ya las mujeres no somos esos entes pasivos. Oye, mamá, tú no te puedes poner vieja así. Tengo que ser valiente. Sí, consíguete un trabajo y te vas a sentir mucho mejor.
Ya, tómate el café. Qué linda. Hola. Bueno, que todavía no está lista. Ahí está la Claudia. Ven, acompáñame. Claudia. Hola. Oye, mi mamá, Claudia. Hola. Hola. Por favor, no te fijes en el desorden. No, no importa. ¿Te gusta? Me encanta. Qué linda la tienda. ¿Cuál es tu nombre? Teresa. Supongo que cuento contigo, Teresa, para la inauguración. Sí, me encantaría venir. Tu hija, mi brazo derecho. ¿Sí? Qué bueno. Permiso. Mamá, quédate por aquí. Yo voy a solucionar una cosa y vengo, ¿ya? Ya. Espérame. Sí. Yo también voy a trabajar. Te voy a conseguir un trabajo con la Carmen Maquena, Tere. ¿Con la Maquena? Sí. Ella está organizando su molde de las artes. Algo tiene que ver para ti ahí. Uy, sería maravilloso. Me encantaría. Ay, claro que yo no tengo ninguna práctica en nada. Pero estoy segura que podría aprender. Sí, pues. Y podría hacer un curso de inglés. Voy a hablar con ella. Ay, qué rico. Estoy segura que Marcos no va a querer que tú trabajes, pues, mijita. Ay, mamá, pero es que yo necesito trabajar. Tu papá tampoco me dejó trabajar nunca a mí y yo le obedecí porque a los hombres no hay que enfrentarlos. Ellos realmente mandan. Mi marido no me manda a mí. Ah, espérese nomás, ya la voy a ver. Ellos siempre mandan y no hay nada que hacer. No sé, hay cosas que se pueden hacer. Lo que pasa, mamá, es que si yo trabajo nos va a hacer muy bien a mí y a Marcos. Nuestro matrimonio se va a inyectar con una energía nueva, se va a reanimar, ¿me entiende? Yo que tú, mijita, no desafiaría a Marco. ¿De verdad? Ay, ¿qué le va a hacer? ¿Le va a pegar? No. Si Marco a mí me vuelve a levantar la mano, yo me voy. ¿Contra? No me moleste, estoy terminando de arreglarme. Esa manía tuya, cerrar las puertas con llave. ¡Es mi pieza! ¡Abre! ¡No! En esta casa no existen las puertas cerradas con llave. Eres bien bruto, tú. Última vez que le pones llave a la puerta. Ah, ¿entendiste? Sí, ah, ¿y quién eres tú para darme órdenes a mí? ¡Tu marido, fíjate! No actúes aquí. No estamos en la casa de tu mamá, ridículo. Permiso. ¿Ya nos vamos? Espérate, espérate. Deja tomar un traguito para relajarnos un poco. No podemos llegar así a la casa de mi mamá. ¿Así cómo? Así de tenso. Yo estoy súper bien. No, tú estás súper bien porque eres experta en el arte de la representación. Yo me tomo un whisky. ¿Qué sean dos? Ah, pero todavía no estás lista, Roxana. Nunca he llegado atrasada a la casa de mi mamá, ¿eh? Bueno, pero no me pongas nerviosa porque se me corre el maquillaje. Ya, pero te has demorado mucho. Es que esta noche es muy importante para mí. Tengo que estar maravillosa. No exagere. Si no exagero, me estaba preocupando todo el día. ¿No estoy quedando bonita? Sí, muy linda. Y no sabes el vestido que tengo. Una maravilla. Ya me apuesto. Se van a poner de envidia. ¿Ya, pues no estaba apurado? Sí, pero vamos, cariñito, un cariñito. Ya, pues. Ya. Buenas noches, Valentín. Buenas noches, Max. Hola. Hola. Hola, mamá. Buenas noches. Buenas noches. Roxana. Buenas noches, señora. Ustedes se conocen, ¿no es cierto? Ella es Mariana, la mujer de Luis Felipe. Hola, Roxana. Hola, ¿cómo te va? Bien. A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. Fácil de conquistar. Trampas y caretas.
Sal de aquí. No. Antes me vas a escuchar. Él está aprendiendo conmigo lo que es bueno. Está cambiando y va a cambiar mucho más. Él me adora tal como soy. Y eso es lo que usted la tiene enferma, pero a mí me tiene muy sin cuidado. ¿Quieres que te diga que te amo? Te lo digo, te amo, te amo. Sí, pero lo dices de una manera como si yo fuera cualquier persona que va pasando por la calle, pues, Felipe. Bueno, ¿qué eso eres tú para mí, desgraciadamente? Una persona que va pasando por la calle, hermano.